Vamos a empezar este maquillaje con esta paleta que es la Zodiac de BH Cosmetics. Y el primer tono que voy a estar utilizando es un marrón suavecito. Yo previamente había preparado mi párpado con primer para sombras y corrector. También hice ya mis cejas. Después del tono de transición voy a utilizar un marrón rojizo para marcar la cuenca de mi párpado. Y no se preocupen si no les queda muy prolijo, solamente lo que queremos hacer es marcar la cuenca para después pasar a difuminar con otro color. Voy a estar tomando un marrón un poco más claro que el anterior y este tiene un toquecito de naranja. Y es con este tono justamente con el que voy a difuminar el marrón anterior. Voy a aplicar el color sobre todo el largo del pliegue y muy suavecito voy a difuminar un poquito hacia arriba, hacia la zona de la ceja, para ir abriendo de a poquito el color. Vuelvo a mi marrón inicial con el que hice la transición para poder difuminar y suavizar aún más esas líneas de los tonos marrones anteriores y lograr de esta manera un degradé mucho más armónico. Voy a volver al marrón más profundo, al marrón más oscuro, para hacer una diagonal en la parte final del párpado para lograr un poco más de profundidad y poder cerrar también la zona de la cuenca. Al mismo tiempo que voy aplicando color, lo voy a ir difuminando con la brochita que utilicé anterior para aplicar el marrón medio, pero esta vez no la estoy cargando de producto, simplemente estoy difuminando con lo que ya había quedado en los pelitos. El próximo paso va a ser limpiar el párpado móvil. Para esto estoy utilizando un corrector que es bastante clarito y bastante denso. Normalmente suelo utilizar el corrector de Milani o el de Tarte, que son tonos que me quedan claros y sirven perfectamente para esta función. Voy a tomar una sombra color plateada, como ven este es un color metálico, y lo voy a aplicar por encima de todo el párpado móvil. Como se dieron cuenta, no limpié hasta el final del párpado, sino que dejé el último cuarto con el color de profundidad. Estas sombras metálicas de la paleta Zodiac son bellísimas, son súper pigmentadas y si utilizamos la sombra con la brochita húmeda vamos a obtener un pigmento mucho más potente. Voy a aplicar un tono morado. Lo voy a poner en diagonal en el último tercio del párpado como para darle un toquecito de color a este maquillaje. Van a procurar que la unión entre el plateado y el morado quede bien difuminada, que no se vea ninguna línea. Ahora con un violeta más oscuro voy a poner al final del párpado por encima del marrón que apliqué para darle profundidad para que se vea un poco más intenso el tono. Ahora voy a estar utilizando este pegamento para glitter de la marca Lit Cosmetics y lo voy a aplicar sobre toda mi sombra plateada a toquecitos. Es muy importante hacer este paso a toquecitos porque si arrastran van a llevarse la sombra que está por debajo. El glitter plateado que estoy utilizando es de la marca Bisú y también lo estoy aplicando a toquecitos sobre el pegamento. Recuerden dar siempre una capa muy finita de pegamento de glitter para que no sientan que el párpado les queda duro. Me faltaron unos pasos porque creí que estaba grabando y no, pero lo que hice es un delineado muy al ras de pestañas. En las pestañas inferiores puse color morado y apliqué pestañas postizas para darle más dramatismo a este maquillaje. Espero que les haya gustado y yo acá me despido. Los espero en la próxima. Un besito enorme.